Vale. Buenas chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en 10 Seconds Ninja, un juego que ya tiene sus añitos, ¿vale? Es de 2016. Y honestamente estaba esta mañana pensando qué subo ahora, porque he cerrado muchas series y tengo muy poquitas abiertas. Me queda Hellsign, Battle Chasers, Isaac. Y creo que ya. Creo que no tengo más series abiertas. Debería abrir alguna más. Estaba pensando en Subnautica, ¿vale? Tengo el Subnautica y quizá debería jugarlo. No sé si os gustaría ver la serie de Subnautica. O en stream, no lo sé, la verdad. Pero ahí la tengo y la tengo pendiente también. Miré mi biblioteca, vi este juego que lo tengo desde hace un montón de tiempo y no lo he jugado nunca. Y dije, yo qué sé, tío, para un vídeo de primeras impresiones puede estar bien. Igual a alguien le gusta y se lo compra. Es un juego muy baratillo, ¿vale? Así que vamos a probar, tío. Es un juego de plataformas y puzzles, ¿vale? Computadora, dame un informe de la situación. He realizado todos los ajustes. He completado la construcción de todos los desafíos que me pidió. La tripulación está lista y a la espera bajo cubierta. ¿Tenemos la posición del objetivo? El barco se dirige hacia el objetivo. Llega estimada en aproximadamente 30 segundos. La misión está lista para su ejecución cuando lo ordene. Azul. Reduciendo la altitud del barco por debajo del nivel de las nubes. Bueno, voy a bajar con la tripulación. ¿Computadora? Señor. Te quiero. ¿Qué? Vale. Qué random. Hemos alcanzado la posición del objetivo. De acuerdo. Es hora de darle una lección a ese ninja. Vale, este juego es muy cookie. Y es el típico juego de móvil, ¿vale? En el que va por fases, por pantallas, que tienes que resolverlas muy rápido. Y cuanto más rápido la resuelvas, mejor, ¿sabes? Pues tienes que... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Rápido! ¡Frigens! ¡Qué guapo! Espérate. El movimiento es muy bueno, ¿eh? El movimiento del personaje es muy divertido. ¿Se me escucha? Estoy grabando. Correcto. Coño, Robotnik. Vale, bueno, Capitotnik. Pero si es mi viejo amigo, el guardián del bosque. Se puso muy alto, ¿eh? No te quedan muchas sorpresas. Deja que te muestre un ejemplo. Sorpresa, he raptado a todos los amiguitos del bosque. A todos. Ahora trabajan para mí. Robots, atrapad a ese ninja. No sé, al final me gustará el juego y todo, ¿eh? Pita muy bien. Quiero bajar el volumen, tío. Te doy la bienvenida a bordo, cabeza hueca. Me alegro de tenerte aquí. Algunas reglas básicas. Nada de zapatos, nada de fumar, nada de ninjas. Ya has infringido al menos una de esas tres. Así que estoy furioso. Vas a tener que ganarte mi confianza de nuevo. Por suerte he preparado una serie de desafíos para que los completes. Si eres bastante rápido, a lo mejor olvido la infracción de las reglas. Si tienes mucha suerte y lo pides con todas tus fuerzas, a lo mejor no te elimino junto con tus amigos del bosque. Barba grande, cambio corto. Vale, por favor, ¿puedo bajar el volumen? Gracias. Voy a ponerlo así, ¿eh? Que está alto de cojones. ¿Me pides? Estrellas como el Mario Bros, ¿sabes? A ver, vestíbulo. No puedo. ¿Solo puedo entrar aquí? Me recuerda también un poquito a Seum, o... ¿cómo se llamaba? Seum, Seum. El que subimos hace poco, ¿vale? El que era parkour en el infierno. Nuevo récord, saque una estrella nada más, ¿no? Hostias, momento. Espérate, ¿cómo puedo hacerlo? Ay, perdón. No. Espérate. ¿No puedo rebotar aquí? Ah, no se puede rebotar. No le da. ¿Cómo lo puedo hacer rápido, tío? ¿Pero por qué saco siempre una estrella? Solo saco una, tío. ¿Por qué lo hago tan mal? Que me queda ese. Ahora saqué dos. Ah, ¿será que no puedo gastar tantos shurikens?
Ah, ya me gasté los shurikens. No. Ni tan mal, ni tan mal. Ahí va. Ah, hay otro más arriba. A ver, ¿cómo hago esto? ¡Ah, se tiene armadura! Espérate. No, espérate. Ni tan mal. Vale, doble shuriken a ese no es bueno, ¿no? Bueno, sí. Ey, está guapo el juego, ¿eh? Lo que sacar tres estrellas es imposible. Izquierda, derecha, derecha. No. Ah, pero no llego a ese. Tengo que guardar un shuriken, ¿eh? ¿Cómo hago esto, tío? Solo hay tres. Vale, el más sencillo de todos ha sido este. Turururu. Vale, ¿cómo se hace esto? ¿Por dónde empezamos, tío? Hostias. ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ay, lo hice bien! ¿Pero cómo rompo el de arriba, tío? No llego, no llego. No llego, tío, me falta tiempo. Ah, no puedo saltar ahí. Hostia, no ha sido fácil este, ¿eh? ¿Cómo lo puedo hacer más rápido? Una estrella sola. Ah, puedo matarlos con el mismo shuriken. Seguro que se podía haber hecho mejor, ¿no? ¡Volver al barco! ¿Cómo ha ido, ninja? ¿Estás llorando ya? No, lo siento, sin más desafíos son... ¿Cómo? Lo siento si mis desafíos son demasiado duros para ti. Se suponía que eras el ninja súper rápido, capaz de hacer cualquier cosa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Debes de sentirte avergonzado. ¿Me escuchaste? Esperaba algún comentario insolente. Había preparado incluso algunas réplicas demoledoras. ¡Cállate ya, hombre! Que sí, que estupendo. Qué tontería, por Dios. ¿Un boss? ¿Qué tienes? Hola. Uy, yo, probablemente el capitán no quiera que hable contigo. Eso no es divertido. Soy Kat, me alegro de conocerte. Me encargo del ocio aquí. Hay que mantener alta la moral. Te mostraré de lo que hablo, pero creo que se ha ido la luz. Tenemos un generador de emergencia, así que no te preocupes mucho. Solo debes preocuparte si los motores dejan de funcionar. Pero estaría bien que le hicieras... ¿Cómo? Una visita a Benji, ha dicho. Trabaja en la sala de generador. Vale. ¿Cómo comprar el truco que puedes utilizar? Dímelos, cuéntamelos.
¿Qué pasa, crack? Eres el ninja, ¿no? El que raptó al capitán. Me moría de ganas de conocerte. Eres increíble. Mantenimiento, tal, tal. Vale, lo arreglaré. Bien hecho, crack. Buena suerte. Si la luz se corta de nuevo, ven a verme, te espero. Ey, la muchachilla que estaba aquí. Salón arcade, ¿qué es esto? ¿Por qué la música está tan alta, loco? Bienvenido al salón de arcade. Tenemos un juego, yo le llamo rompecajas de Cat. ¿Qué es este jueguito? Prepárate. ¿Por qué? ¿Para qué? 3, 2... Ah, tengo que adivinar cuál es, ¿no? Vale. Menos mal que me quedé. Me quedé con la... En realidad que solíamos tener otro juego, un videojuego. Has oído hablar de Monjagedón. Es un juego clásico de arcade del año de la polka. Por desgracia dejaron de fabricarlo. Tío, o sea, es que... ¿Y ¿Puedo seguir jugando? A ver. Ah, no, hace falta el disco. Que no paran de hablarme y contarme cosas que no me interesan, lo más mínimo. Logro desbloqueado. ¡Ah! ¿Debes marcharte? Qué poca educación. Ah, lo... No te deja marcharte, claro, si intentas escaparte es un logro, tío. Vale, pues voy a seguir. Está divertido, ¿eh? Lo único que la puta música me está dejando sordísimo, tío. Voy a ponerlo aquí en 53%. ¡Eh! Este está guapo, ¿eh? Este tiene un escudo. Ah, así que romperlo obligatoriamente con dardos, ¿no? Voy a sacar 3 estrellas en alguno. Vale, ¿cómo hacemos esto? Oh, tío, las 3 estrellas es imposible. Voy a sacar 2 estrellas en todos. Logro desbloqueado, esto es solo el calentamiento. Buena, Herier. Joder. Pero bueno. ¡Ay! ¡No llego! Mira, 2 estrellitas. Este era difícil, ¿eh? No. Tío, dame las 3 estrellas algún día. Oh, me faltó uno. Uno, dos. ¿Cómo rompo ese, tío? ¡Bum! Lo hice perfecto este, ¿eh? Mal.
Espérate. No, he desperdiciado un dardo. ¿Cómo? Un momento, ¿cómo hago esto? Ah, vale, okay. Se puede. Se puede hacer. ¿Cuántas tengo? 35, me falta una. Pues poder sacar una aquí, ¿no? Mira, en el primer nivel. ¿Cómo hago? Espera un momento. ¿Cómo lo hago? No me la dan. No me la dan, tío. Tan difícil es en el primer nivel. Desbloquear consejo. Ah. Me ha costado, Me ha costado bastante entenderlo. Es que, no sé si... Las estrellas van por tiempo o por los shurikens que gastas. Maldito payaso, ¿qué está pasando ahí? O sea, ¿los shurikens que gastas influye? Este general no es el mejor. Bueno, el humor este de niño de 12 años. Podemos... Quiero luchar contra algún boss o algo así, ¿sabes? Será un arcade, no puedo entrar. ¿Se viene boss? ¿Has vuelto? ¿Esto de la luz? ¿Por qué? ¿Puedo acompañarte, capitanita, que te bajen los humos? Luego eres bloqueado. Y Benji. Esto es mentira, ¿verdad? Haz saltos dobles para alcanzar lugares elevados. Eso sí, ya lo sé, bobo. Ah, que va conmigo. ¿De verdad? ¿Va conmigo de verdad este bobo? Me lo acabo de cargar. Me acabo de cargar al Benji. ¿Por qué no le ha dado la...? Cero conoce hasta la siguiente. A ver. Facilito. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo cruzo? Ah. Ah, espérate. Uf, complicado de cojones este, ¿eh? Este me ha parecido bastante difícil. ¿Cómo se está complicando, chaval? ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo subo?
Vale, creo que entiendo. Ay. ¿Por qué me estampo, tío? Ah, mierda, era un shuriken ahí y hubiese ganado ya la partida. Vale. Uf, hay que pensar bastante, tío. Me queda muy claro, ¿eh? Esto complica muchísimo las cosas. Ay. No entiendo cómo lo he hecho, pero correcto. Dios, pero chico. Me faltó uno abajo, ¿eh? Palanca de ahí sobró. No sé cómo llegar. Te juro que algunos mapas no sé cómo me los estoy pasando. Pero, ¿cómo coño? Vale, por la derecha no es. ¡Ay, casi! Muy lento todo, ¿no? Creo que no me da tiempo a llegar. Pelos, tío. Me lo pasé. Pero me hace falta dos estrellas para poder desbloquear este de aquí, ¿no? Este, niveles de legado, sala de máquinas, vestíbulo. Me imagino que habrá bosses. Me faltan dos estrellitas. ¿Dónde las puedo conseguir? Aquí, por ejemplo, a ver. Consejito. Ah, claro, coño.
Coño, me cuesta un montón subir ahí, tío. Falta una, ¿eh? Nueva área desbloqueada. Y aquí, lo dejaremos, ¿vale? Cualquier cosa, contenta que dejes humillarte. Dime cómo te sientes, tú puedes. Todavía nada, idiota. Eres veloz, no sé qué. El amiguito, ¿no? Es mi amigo. Por la cara. Somos amigos por la carísima. Entonces todo se vuelve a apagar, toca volver a encender. Wow, no sé cuánto. Déjame cargar el generador rápidamente. Estupendo, gracias. ¿Dónde vas? ¿Quieres ir contigo? Qué pesado, tío. Mejores amigos para siempre. A ver esta zona cómo es. Voy a ver cómo es la zona y ya está, ¿vale? Yo construí los robots de barba grande. Me da un poco de pena que exploten. Ah, aquí rebotan las cosas. A ver. Vale, yo quería ver cómo era simplemente esta zona. La dejamos por aquí, chicos. Ten Seconds Ninja, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ten Seconds Ninja, ¿verdad? Lo dejo en la descripción del vídeo, el enlace a Steam, por si lo queréis añadir a seguimiento, comprarlo, es muy baratito, ¿vale? ¿Cuánto cuesta, por cierto? Os lo digo ahora mismo, ¿vale? Os lo digo ahora mismo cuánto cuesta este juego. Salió en 2016. Cuesta 10 euritos. Igual te puede dar un montón de horas de juego, tío. Está divertido, está divertido. No es mi clase de juego, ¿vale? No os voy a engañar, no es mi estilo, porque es muy de móvil, ¿vale? Pero la verdad que está guay, está guay. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chaito.